Buenos días. Ánimo, ánimo. Ánimo. Bueno, vamos a presentar, como todos los jueves, la sección de Cero Impunidad. Corresponde a Ricardo Mejía informarnos y también vamos a disfrutar, porque es un placer el poder constatar la grandeza cultural de México. Se va a presentar lo que ha significado el salvamento arqueológico, el proyecto Tren Maya. Recordemos que, independientemente de que se trata de un medio de comunicación, va a unir, a integrar todo el mundo maya, o una gran proporción de lo que fue la cultura maya mesoamericana. Los 1550 kilómetros. Entonces, es el poder ir a las antiguas ciudades mayas, al mismo tiempo que se visita las nuevas, relativamente nuevas ciudades mayas. Entonces, vamos a que el antropólogo Diego Prieto nos informe sobre este salvamento arqueológico que se está llevando a cabo. Comenzamos entonces con Ricardo Mejía. Con su permiso, señor presidente, se informa de las acciones de Cero Impunidad, que es un esfuerzo del Gobierno de México a través de la Secretaría de la Defensa, de la Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana, del Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, en coordinación con las Secretarías de Seguridad, las Fiscalías Locales y la Fiscalía General de la República. Durante el periodo que se informa, del 1 de septiembre al 7 de septiembre, se detuvieron por delitos del Fuero Común y Federal a 8.166 personas que fueron dadas de alta en el Registro Nacional de Detenciones, de las cuales, una vez revisada su situación jurídica, se presentaron ante el Ministerio Público 7.872. Siguiente. El día de hoy es un día importante porque hoy la Suprema Corte de Justicia va a votar el proyecto que determinará la permanencia de la prisión preventiva oficiosa. Dimos cuenta del debate muy, muy amplio que llevaron a cabo las señoras ministras y ministros, y consideramos importante comentar lo siguiente. En el artículo 19 constitucional se establece que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa-habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos o petroquímicos, el conocido huachicol, delitos en materia de desaparición forzada, delitos cometidos por medios violentos como armas y explosivos, entre otros delitos. Como lo señalamos la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia no puede reformar, inaplicar, derogar o modificar un artículo constitucional, solo lo puede hacer
el Poder Constituyente Permanente, integradas por las dos cámaras del Congreso de la Unión, senadores y diputados, que tienen que votar reformas por mayoría calificada de 2/3 partes, y también intervienen las 32 legislaturas de los estados. Solo el Poder Constituyente Permanente puede reformar la Constitución. Este tema imperó en la mayoría de las señoras y señores ministros, mantener el artículo 19 constitucional. Sin embargo, expresamos la preocupación porque bajo el concepto de interpretación conforme o inaplicar un artículo de una ley, en este caso el Código Nacional de Procedimientos Penales, se podría en los hechos invalidar un artículo constitucional. Porque el artículo 167 del Código de Procedimientos Penales reproduce literalmente, salvo una palabra que no cambia el sentido, lo que dice el artículo 19 constitucional en su segundo párrafo. Y en ambos se utiliza el verbo rector ordenará, es decir, el juez de control en el ámbito de su competencia ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de los delitos que ya hemos señalado. Si se determinara invalidar, inaplicar o dejar sin efecto este artículo del Código de Procedimientos, por la vía de los hechos se estaría restringiendo la Constitución, porque este artículo deriva literalmente la Constitución. Siguiente. Es decir, el contenido del artículo 167 es idéntico al establecido en esa disposición constitucional, lo que implicaría que al momento de invalidar la norma secundaria se estaría en vía de consecuencia declarando en los hechos la inconstitucionalidad de la figura a nivel constitucional. Lo anterior, en razón de que la fuerza de la Constitución no solamente está en el texto que la conforma, sino en todas las disposiciones que desarrollan. Y en ese sentido, es importante señalar que en el artículo transitorio del decreto que establece la prisión preventiva, se señala que habrá artículos que van a desarrollar este texto constitucional. Es decir, en el momento que se busque invalidar el artículo 167 del Código, se estaría invalidando el 19 constitucional. Es decir, se haría una reforma a la Constitución por la puerta de atrás. Esto es importante porque pretender alterar la eficacia de la Constitución a través de la invalidación de una ley que es prácticamente una consecuencia directa de la Constitución sería una mutación constitucional, es decir, cambiar el sentido de la norma sin alterar su texto, es decir, un fraude a la Constitución por la vía de la interpretación de anular un artículo constitucional. En consecuencia, para nosotros es fundamental que se mantenga no solamente el artículo 19 constitucional, sino el artículo 167 que hace efectiva la vigencia de ese artículo constitucional. Siguiente. Ya en los temas relativos a las acciones, informar que se constituyó por acuerdo de la secretaria Rosa Isela Rodríguez en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, un equipo interdisciplinario antihomicidios en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Este grupo atiende fundamentalmente feminicidios y homicidios dolosos que se registran en el país para coadyuvar con el Ministerio Público y las autoridades de seguridad pública. Este grupo comenzó sus operaciones en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ahí con el fiscal José Luis Cervantes, pero se pretende que realice actividades en todo el país, y también ha blindado asesoría técnica y jurídica a las fiscalías de Morelos e Hidalgo en la integración de carpetas y en la cumplimentación de órdenes de aprehensión y cateo. Siguiente. Este grupo se sigue capacitando y en el Estado de México, entre el periodo de junio a agosto, generó órdenes de aprehensión y detenciones de 18 homicidios, 7 feminicidios en diferentes puntos, la mayoría en Chimalhuacán y en Nezahualcóyotl, pero en diferentes municipios del Estado de México. Siguiente. Aquí se puede apreciar las personas que fueron detenidas
y puestos a disposición de las autoridades correspondientes. 18 por homicidio y 7 feminicidas. Siguiente. Siguiente. En el caso de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, informar que el pasado 4 de septiembre en Jalisco, en Tepalpa, detuvieron con el apoyo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales, Interpol México, lograron la detención de Eric N., alias el 85, presunto cofundador y operador relevante del cártel Jalisco Nueva Generación, junto con otras 3 personas a quienes se le detuvieron con armas y droga. Eric N., alias el 85, cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos. Siguiente. Es importante como antecedentes señalar que este sujeto ha mantenido disputa por el control al interior del propio cártel Jalisco Nueva Generación y que hubo una primera detención de este sujeto en marzo de 2012, cuando fue detenido por elementos de seguridad, lo que generó bloqueos y quema de vehículos en Guadalajara. Estaba acusado por delincuencia organizada, posesión y portación de armas de fuego, así como acopio de cartuchos de uso exclusivo del Ejército. En diciembre de 2017, el juez tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco, con sede en Puente Grande, Alejandro Castro, lo liberó por supuestas violaciones al debido proceso. Sin embargo, ya fue nuevamente detenido y se espera que en esta vez sí se consolide su situación jurídica y se le pueda vincular a proceso y encauzar penalmente. Siguiente. También informar que la Fiscalía de la Ciudad de México, en coordinación con la UEX de Hidalgo y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, lograron la detención en Pachuca de Víctor Manuel N., alias El Güero, también conocido como Papirrín, quien presuntamente está relacionado con el triple homicidio en un despacho jurídico en la colonia Roma de esta ciudad capital, en la delegación Cuauhtémoc, la alcaldía Cuauhtémoc. A él se le imputa este delito, además de asociación delictuosa, utilizaba otra identidad para evitar ser detectado y contaba con domicilios para su resguardo en el Estado de México y en el Estado de Hidalgo. Fue detenido junto con otro sujeto, está pendiente su vinculación a proceso penal. Sin embargo, vale la pena señalar, siguiente, algunos antecedentes, porque este sujeto ya había sido detenido por diferentes delitos en diferentes lugares y no obstante no se pudo soportar el proceso y en uno de ellos en 2016 fue liberado por falta de elementos para ser procesado. Con las autoridades correspondientes se dará seguimiento y apoyo para evitar que nuevamente este sujeto se sustraiga de la acción de la justicia. Lo que queda claro es que hay desafortunadamente personas que no obstante ser detenidas y procesadas, cuando salen en libertad vuelven nuevamente a realizar conductas de carácter delictivo. Siguiente. También informar de la detención por parte de SEDENA en coordinación con la Guardia Nacional, CNI y la Fiscalía General de la República, de el sujeto denominado José de Jesús N., alias El Fumador y o El Cejón, presunto operador de los mezcales de Colima y presunto responsable de ordenar la quema de vehículos en la zona urbana de Colima y Villa de Álvarez, con motivo de la detención del líder criminal alias La Vaca. Esta detención, a partir de una orden de cateo, se llevó a cabo en Aguascalientes. Se le aseguraron armas, droga y el precio de la droga asegurada asciende a 1.7 millones de pesos. También vehículos. Siguiente. Cabe resaltar, como lo señalábamos, que él tuvo que ver con la quema de vehículos del pasado 18 de agosto en Colima a raíz de la detención de José Bernabé, alias La Vaca, que como recordaremos no se le otorgó la vinculación a proceso por parte de un juez de control federal. Sin embargo, siguiente,
ya se le dictó auto de formal prisión por otra denuncia, por otra orden de aprehensión, en este caso de un homicidio calificado en agravio de un servidor público, en una orden de aprehensión de Tamaulipas, todavía en el anterior sistema de justicia penal, por eso en este caso fue auto de formal prisión y no auto de vinculación a proceso. Siguiente. Informar que el día de ayer la Coordinación Nacional Antisecuestros y el Centro Nacional de Inteligencia, en colaboración con la Fiscalía de Nuevo León, lograron la detención de Juan Rodrigo N. y Ana María N., tras cumplimentar orden de aprehensión en su contra por el delito de feminicidio en agravio de una menor de 8 años, hechos ocurridos el 20 de mayo en Monterrey, Nuevo León. Como dato, la menor estuvo sujeta todavía luchando por la vida durante 10 días, sin embargo, fallece a raíz de la agresión de estos dos sujetos. Se hizo una operación de seguimiento y se les detuvo en la alcaldía Xochimilco el día de ayer en la Ciudad de México y ya están las autoridades de la CONACE en coordinación con la Fiscalía de Nuevo León. Siguiente. También informar que la Fiscalía del Estado de México, en coordinación con la de Quintana Roo, informó de la detención del Chivo, presunto líder del cártel de Sinaloa en la zona sur del estado de Quintana Roo. Está pendiente su vinculación, se le acusa, entre otros delitos, de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa. Siguiente. También fue detenido por trata y pornografía infantil Miguel K., esto derivado de una denuncia ciudadana. La Unidad de Policía Cibernética del Estado de Quintana Roo pudo dar con la ubicación de este sujeto y a partir de las órdenes de cateo correspondiente pudo detectar el almacenamiento de pornografía infantil y también su vinculación a una posible red de trata. Ya fue vinculado a proceso penal. Siguiente. También fue detenido el Nene, que está vinculado al multihomicidio de migrantes, que ustedes recordaron, fue un evento muy grave en San Fernando, Tamaulipas. Esto fue en el año 2010 y este sujeto se le vincula a este evento tan grave y es presunto integrante del grupo de los Flacos, brazo armado del cártel del Golfo, y se le cumplimentó una orden de aprehensión. Sobre este caso seguiremos pendiente de su vinculación a proceso y de su posterior encauzamiento penal y sentencia. Siguiente. Informar también en un caso que también generó mucha indignación en Nuevo León y en el país, que fue el feminicidio de Joana Abigail en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, una joven de 24 años que laboraba como maestra de escuela. Ella obtiene matrimonio con Jesús Antonio N. apenas en abril de este año y se pudo determinar que él fue el autor material del feminicidio de Joana Abigail y se le detuvo a su vez por también delitos contra la salud y portación de arma de fuego. Ya está detenido por diversos delitos, incluyendo el feminicidio, y se espera su vinculación a proceso penal, toda vez que se acogió a la duplicidad del plazo en la audiencia correspondiente. Siguiente. Informamos de diferentes operativos de la Secretaría de la Defensa Nacional entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre, en colaboración con fuerzas de seguridad locales, lograron la detención de 50 personas, el aseguramiento de diversas armas y equipo en diferentes zonas del país. Hablamos de Tijuana, Baja California, donde se aseguraron 11 kilos de fentanilo, en Zamora, Michoacán, 7 personas detenidas con 8 armas largas y cartuchos. En Metepec y en Mexicalcingo, Estado de México, 14 personas, entre ellas 3 menores de edad, con 10 armas de fuego y diferente equipo táctico, también con drogas.
y otro tipo de sustancias. Siguiente. También en Zamora, Michoacán, 3 personas con armas largas y cortas. En Tuxtla Gutiérrez también 7 personas con armas cortas y largas y chalecos balísticos. En San Francisco del Rincón, Guanajuato, 9 personas, entre ellas 2 menores en calidad de presentados y diferentes armas de diferentes características, vehículos, motocicletas, entre otros. Siguiente. Otras operaciones en Caborca, Sonora, donde se detuvo a 2 personas con 8 armas largas, un arma corta y chalecos balísticos. En Concordia, Sinaloa, también un agresor detenido y uno abatido en una operación de la Secretaría de la Defensa Nacional. También en Tonalá, Jalisco, 3 personas detenidas con 6 armas largas y 1.580 cartuchos, entre otros equipos. Siguiente. En Nogales, Sonora, se detuvo a una persona en un vehículo con 5 armas largas, que aquí se aprecian. Esto fue en colaboración con elementos de seguridad local y en un vehículo transitaba esta persona. Al hacerse la revisión, se pudo ubicar 7 armas largas, 5 armas largas, 3.000 cargadores, 3.000 cartuchos y 7 cargadores. Siguiente. También informar, porque fue un evento que tuvo una gran difusión durante el día de ayer, que fue una operación que llevó a cabo la Secretaría de la Marina y la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Atizapán de Zaragoza. Fue un operativo de inteligencia mediante el cual lograron rescatar una mujer que había sido secuestrada y privada de la libertad en el municipio de Atizapán y que fue liberada hasta llegar a la alcaldía de Tlalpan en la Ciudad de México. Fue un operativo continuo en coordinación con las autoridades. Se hicieron diferentes indagatorias, actos de inteligencia, se pudo ubicar el vehículo y las comunicaciones y finalmente se pudo rescatar con bien a Aline N., quien había ido a visitar a sus hijos en Atizapán de Zaragoza. Aquí nuestro reconocimiento por la operación siempre limpia de la Secretaría de la Marina. Siguiente. En cuanto a sentencias relevantes, informar de una sentencia que obtuvo la Fiscalía de Michoacán ante el Tribunal Superior de Justicia de la entidad, un fallo condenatorio de 119 años de prisión en contra de Jorge Alejandro N. y Julio César N., acreditando su responsabilidad en los delitos de feminicidio y homicidio de 2 menores ocurrido en Uruapan en diciembre de 2017. Como informamos, no hay crimen sin castigo y más temprano que tarde se puede seguir deteniendo a presuntos responsables. Estas 2 personas habían privado de la vida a esposa e hijos de 8 y 2 años, es decir, a la esposa y a los 2 menores de 8 y 2 años de edad. Siguiente. Este otro caso también es relevante, se obtuvo una sentencia condenatoria contra Laura N. y Stephanie N., presuntas, mejor dicho, ya culpables, conforme a la sentencia del homicidio de Citlali Elizabeth, que fueron hechos acontecidos en septiembre del 2020 en la ciudad de Morelia. Stephanie N. y Laura N. se reunieron con Citlali en un restaurante y momentos más tarde se retiraron a bordo de un automóvil de la marca Mercedes-Benz, en la que se dirigieron al domicilio, a un domicilio familiar, lugar donde privaron de la vida a Citlali. El cuerpo fue subido a un vehículo y trasladado al municipio de Valle de Santiago, en Guanajuato, donde fue abandonado. Finalmente, ellas ya están sentenciadas como culpables de este evento delictivo. Siguiente. También otra sentencia relevante que obtuvo la Fiscalía de Justicia del Estado de México, que consigue la sentencia de prisión vitalicia para Christopher Bryan tras acreditar su participación en el feminicidio de una joven de 21 años, quien era su pareja sentimental. Siguiente. También en la Ciudad de México,
la Fiscalía Local ante el Tribunal de la Ciudad de México logró sentencias condenatorias a un feminicida, Juan Carlos N., por 52 años, por secuestro agravado en contra de dos personas, Valente N. y Luis Alberto N., por 50 años, otra de sentencia de secuestro agravado por 55 años, de Christopher N., y otra más por homicidio calificado también por 55 años. Siguiente. Como cada semana que hay un seguimiento permanente al tema de feminicidios, comentar que del 3 al 7 de septiembre fueron detenidos 21 presuntos feminicidas, 8 de los cuales ya fueron sentenciados. Fueron 5 en la Ciudad de México, 1 en el Estado de México, 1 en Jalisco, 3 en Tabasco, 1 en Yucatán, 2 en Baja California. Siguiente. En Michoacán, algunos que ya se informó, 2 en Michoacán, que fue los que se refirieron, y 2 más que fueron sentenciados. También las dos personas que mencionamos, que ya son sentenciadas, pero se incluyen en la estadística. Y en Nuevo León, el caso de ayer que ubicó la CONACE, es decir, con todas las operaciones que estamos dando cuenta, todas las detenciones y sentencias, en estos días 21 detenidos y 8 sentenciados por el delito de feminicidio. Siguiente. También informar que la Fiscalía del Estado de Jalisco refiere que durante el mes de agosto, a partir de la alerta Amber, localizó con bien a 46 niñas, niños y adolescentes que habían sido denunciados como no localizados o desaparecidos. Afortunadamente, todos ellos también y con su familia. Siguiente. Esto es por la alerta Amber y por el protocolo ALBA, 24 personas localizadas, que son ya personas, ya mujeres fundamentalmente, y que han sido encontradas con bien y que ya están con sus familias. Siguiente. En el caso de Devani Escobar Basaldúa, comentar, como aquí lo explicamos en alguna ocasión, la Fiscalía de Nuevo León mantiene las investigaciones e imputaciones por delitos de obstrucción de la justicia. En este caso, fundamentalmente por hechos que pudieron haber sido derivados del motel Castilla. En ese sentido, se realizaron durante agosto y el pasado 6 de septiembre 2 órdenes de cateo, donde se pudieron asegurar diversos equipos celulares, memorias de almacenamiento y demás equipo tecnológico que tiene que ver con el motel Castilla y posibles eventos que pudieron haber derivado de estos hechos. Comentar que esto seguirá por parte de la Fiscalía, pero se tiene previsto para esta semana siguiente, nos informa el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en comunicación con el fiscal general de la República, que se tiene prevista ya la atracción de la Fiscalía General de la República para el caso de Devani, sobre todo para todo lo que tiene que ver ya con ubicar y detener a los quienes pudieran haber estado involucrados en el feminicidio que arrojó precisamente la autopsia practicada por peritos forenses. Por último, comentar que se sigue dando seguimiento a los 13 casos de compañeras y compañeros periodistas que han sido asesinados durante el presente año. Hay 32 detenidos o buscados con orden de aprehensión, 24 vinculados a proceso. Siguen avanzando, es importante señalarlo, los procesos penales, por ejemplo, en los casos de Margarito Martínez, de Lourdes Maldonado, siguen avanzando. El Ministerio Público está robusteciendo las investigaciones para que, siguiente, por favor, para que todos los detenidos que hay en estos casos, que son los de principios de año, puedan ya derivar en sentencias contra los autores intelectuales y materiales. Como ustedes recordarán, en días pasados había sido detenido el presunto autor intelectual del homicidio de Margarito Martínez. ¿Sería cuánto, señor presidente?
permiso. Muy buenos días, presidente, subsecretario, compañeras y compañeros de los medios. Nuevamente para dar cuenta de los avances en el trabajo de salvamento arqueológico, una gran investigación que se relaciona y que se ha hecho posible gracias a los trabajos, las obras que tienen que ver con la construcción de este proyecto prioritario del Gobierno de México, el Tren Maya. Como ya se ha dado cuenta, en el tramo 1, 2 y 3 se ha concluido con las excavaciones del material arqueológico que se ubica en los derechos de vía de estos tres tramos. Ya habíamos comentado que el tramo 3 es sin duda el que ha ofrecido mayor información en relación con el poblamiento, las costumbres y el desenvolvimiento de las poblaciones que ocuparon la península de Yucatán. En el tramo 4 estamos por concluir los trabajos de excavación relacionados con esta gran investigación de salvamento arqueológico. Nos queda poco más del 3% de las excavaciones, sobre todo en las áreas cercanas a Izamal y a la estación de Cancún. En el tramo 5 Sur llevamos un avance inicial, ya se han retomado los trabajos de cerca del 11%. Y aquí quisiera destacar, como ya lo habíamos dicho, que ya está activa la cuadrilla de salvamento de arqueología subacuática para recuperar material muy valioso y además ayudar a la seguridad de los trabajos en este tramo que implica temas delicados de ingeniería. Esta cuadrilla de salvamento subacuático está trabajando en cavernas, en cuevas inundadas, en cenotes y está aportando información muy valiosa que en su momento presentaremos aquí, que habla de temporadas muy antiguas, hay fauna del Pleistoceno en estas cavernas hasta momentos posteriores en lo que hace a la ocupación maya de la península. En el tramo 5 Norte ya terminamos los recorridos de prospección de la mano de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es la encargada de este tramo, y allí habremos de proceder a la excavación de poco más de 180 estructuras, bienes inmuebles que tenemos que registrar y tenemos que recuperar. Estamos también ya en el diagnóstico de la información arqueológica que nos ofrecerán los tramos 6 y 7. Comentarles que en el tramo 5 Sur se están haciendo ajustes en las ingenierías para poder proteger un sitio arqueológico impresionante que hemos reconocido como Paamul II. Este sitio cuenta con más de 300 edificios, algunos con alturas de más de 8 metros y va a resguardarse, va a reservarse como un sitio, un corredor ecológico y arqueológico en esta parte del tramo 5 Sur, que como ustedes saben, corre de Cancún a Tulum. Por otro lado, en la parte de los hallazgos arqueológicos, referirles que seguimos recuperando los materiales. Llevamos ya registrados, reconocidos 25.340 bienes inmuebles. Pueden ser albarradas, cimentaciones con núcleos constructivos, pueden ser basamentos, pueden ser edificios abovedados, nivelaciones, caminos antiguos. Es una enorme información que da cuenta del poblamiento maya en toda esta región de nuestro país y también da cuenta de la enorme capacidad de adaptación de los antiguos mayas para poder subsistir en este territorio.
Llevamos recuperados 1.385 bienes muebles relativamente completos, entre metates, materiales domésticos, materiales de carácter ritual, cerámica y materiales de piedra olítica. Aunado a ello, llevamos 431 vasijas completas en proceso de análisis y restauración. Como ya se ha mostrado, muchas de estas vasijas tienen grafía, tienen escritura que da cuenta de los personajes que utilizaron estas vasijas y de su finalidad para el consumo de bebidas, para el consumo de chocolate, por ejemplo, y de esto estaremos dando cuenta y lo estamos haciendo mes a mes, particularmente en la noticia del Tren Maya que aparece en cada edición de la revista Arqueología Mexicana. Llevamos recuperadas 423 osamentas correspondientes a enterramientos humanos, bien sea en el subsuelo o también en cuevas o cavernas inundadas, 816 rasgos naturales asociados a contextos arqueológicos y ya llevamos 575.377 fragmentos de cerámica analizados y acopiados por el instituto y que se encuentran en los laboratorios y depósitos. Todo este material se habrá de presentar en los museos que ya existen, por ejemplo, en Sibichaltún y Cancún, en los museos que se habrán de construir en Chichén Itzá y en la ruta PUC, y también en un museo que habilitaremos expresamente para hablar de los hallazgos del Tren Maya en el edificio del Ateneo Peninsular que se encuentra en el centro, en el zócalo de la ciudad de Mérida, en Yucatán. Por lo que hace a promesa, en la última reunión que tuvimos con el señor presidente, se está considerando la posibilidad de ampliar las zonas que habremos de atender en Quintana Roo, sobre todo en la parte sur, para considerar Ixcabal, zona de la que se ha hablado aquí, para considerar en su caso también Chacambacán, cercana a la población, a la comunidad de Nicolás Bravo y algunas otras en el sur de Quintana Roo que trabajaremos en este caso de la mano con la Secretaría de la Defensa Nacional, que es la encargada de los tramos 6 y 7 que corren por el sur de Quintana Roo y por supuesto también atraviesan Campeche para llegar desde Chetumal hasta Escárcega. Quisiera, como ya es costumbre, ahora darles cuenta de intervenciones en el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas PROMESA. Vamos a ocuparnos ahora de dos sitios de la mayor importancia en el estado de Campeche, que son Etzná y la isla de Jaina. Adelante. En el desarrollo del proyecto Tren Maya-Simincac, hemos ido acumulando enormes avances en lo que se refiere a la investigación y el salvamento de materiales y evidencias arqueológicas, pero también en las tareas de conservación y mejoramiento de las zonas arqueológicas abiertas al público a lo largo de la ruta, gracias al trabajo de los especialistas del INAH, con el apoyo de la Secretaría de Cultura, los consorcios constructores, Fonatur, la Sedena y el Gobierno de México en su conjunto. En esta ocasión, daremos cuenta de los avances del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, PROMESA, que corresponden al tramo 2, que corre de Escárcega a Calquiní, específicamente en los sitios arqueológicos de Etzná y Jaina, isla artificial a 39 kilómetros al norte de Campeche, construida por los antiguos mayas, que desde hace más de 80 años ha proporcionado numerosas muestras del arte, la sensibilidad y el simbolismo de los mayas que ocuparon el sitio. En Jaina, nombre que en maya significa la casa en el agua, con el PROMESA estamos desarrollando trabajos de prospección,
levantamiento topográfico y mejoramiento de la infraestructura existente. Gracias a las investigaciones derivadas de este proyecto, se han logrado identificar diversos elementos arquitectónicos, entre ellos el antiguo muelle prehispánico de la isla. Estamos integrando un amplio proyecto de investigación y mantenimiento de estructuras prehispánicas y se ha ubicado el predio en el ejido de Chuncanán para la construcción del Centro de Atención a Visitantes, CADVI. En términos de infraestructura, se trabaja en dos categorías: el desarrollo de un campamento de investigación arqueológica y la habilitación del acceso a la isla mediante la construcción de un puente que permita el ingreso a este enigmático y emblemático lugar plagado de hermosas y elocuentes figurillas que tienen fama mundial, donde también habremos de atender la preservación del entorno natural en su articulación armoniosa con la intervención de los antepasados mayas. Avanzamos también con importantes trabajos en la antigua ciudad considerada la Casa de los Itzaes, ahora conocida como Etzná, donde hemos concluido las tareas de prospección arqueológica y levantamiento topográfico en el predio destinado al CADVI. Además, se efectúan estudios de mecánica de suelo y se ha iniciado con tareas de investigación y consolidación de los grandes edificios de la zona a cargo del arqueólogo Antonio Benavides. En materia de conservación, se ha avanzado en la restauración del edificio de los 5 pisos, la construcción más grande y representativa de esta ciudad del antiguo mundo maya. Y ya se tienen listos los contenidos para la renovación de la señalética del recorrido del sitio. Para recibir a los viajeros, trabajamos en la habilitación de una nueva sala introductoria y su guión museológico, así como con el estudio y selección de los objetos y gráficos que habremos de presentar, lo que permitirá al visitante dimensionar el desarrollo cultural de los pueblos mayas que habitaron Etzná a lo largo de 9 siglos. Antecedentes históricos y culturales de los mayas que viven, luchan y se esfuerzan por construir una sociedad más justa, incluyente y plural en el México del siglo XXI. Campeche, tan meyau tial tzai caholi, uyaki lalil, maya miatzil, leola le, nacal tetreno. ¿Cuánto, presidente? Muy bien. Bueno, vámonos con la, ayer fue, ¿qué fila? La 2, vámonos a la 1. A la uno. Ustedes 4. Primero. Y si los 3. Gracias, presidente. Buenos días. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali, Frontera de Tijuana. Presidente, preguntarle sobre lo ocurrido en Sonora el martes. ¿Qué información tiene sobre el ataque a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, donde hubo dos muertos, lamentablemente? ¿Y qué les diría a los trabajadores que tienen temor de salir a estas zonas de la sierra, en donde pues ocurrió por ahí, por a la altura de Ónavas, en la carretera Hermosillo-Yécora, este atentado donde fallecieron estos dos trabajadores? Ayer trabajadores de la CFE se declararon en paro ahí de Hermosillo para no salir. Entonces, ¿qué les diría a los trabajadores? Bueno, que lamentamos mucho lo sucedido y pues enviamos nuestro pésame a los familiares de los trabajadores. Estamos haciendo la investigación, se está trabajando con ese propósito. Fueron 2 camionetas atacadas, 4 trabajadores, 2 perdieron la vida, 2 se salvaron. Estamos pues recabando toda la información. Desde luego,
buscando las causas. Hay indicios, ¿no?, de lo que pudo haber sucedido y pronto espero, deseo, que se tenga ya una hipótesis más definida y se castigue a los responsables, a los trabajadores electricistas, pues enviarles un abrazo también fraterno, no están solos. Yo acabo de estar en esa región, creo que en 6 meses he ido en 2 ocasiones a esa región de Yécora y de los límites de Chihuahua con Sonora, en la sierra, y me he reunido con todas las autoridades y estamos atendiendo el asunto. Eso es lo que puedo comentar. Presidente, ayer se dijo allá en Sonora que pues una de las hipótesis es que fueron confundidos. ¿Usted cree que pudieran haber sido confundidos toda vez pues que los carros de la CFE pues son pues tienen están rotulados y quemaron el carro de este, sí, de la CFE? ¿Usted? Es que hay también que ver más, tener más precisión sobre la hora. En la madrugada, ¿no? Sí. Esto es lo que lleva a pensar que pudo haber sido una confusión. Ahí hay confrontación de grupos. Hay otra hipótesis acerca de que en el cumplimiento de su deber fueron a reinstalar la energía eléctrica en 2 poblados. Que habían habido cortes como represalias de uno de los grupos. Todo esto se está analizando. Y pedirle a la gente, como siempre, que nos ayude transmitiéndonos información, que nos haga llegar información. El gobernador de Sonora está pendiente, ha estado en todo el tiempo atento y está trabajando con todo el equipo y yo espero tener ya más información pronto, ¿no? Desde luego que reprobamos estos hechos, ¿no?, lamentables. Gracias, presidente. Ya en una segunda pregunta y última, preguntarle su opinión sobre, pues hoy continúa la discusión de la prisión preventiva oficiosa, se prevé que se vote hoy, según ya lo que han manifestado los ministros, pues no se alcanzaría, es lo que se prevé, que los 8 votos que se necesitan para que se elimine la prisión preventiva. ¿Cuál es su expectativa, presidente? Sería todo. Pues yo pienso que es muy claro que no debe el Poder Judicial tomarse atribuciones que no le corresponden. No se puede anular un artículo de la Constitución. Para eso están los legisladores. Por eso existe la división, el equilibrio entre los poderes. Si el artículo está impugnado, cuestionado por organizaciones nacionales, extranjeras, existe un procedimiento que es la reforma, en este caso, a la Constitución. Hay que seguir esa ruta. Eso es lo mejor. Lo que aquí dio a conocer Ricardo Mejía, de que se presume
que podrían reformar un artículo de una ley del Código de Procedimientos Penales, que es similar a lo que establece la Constitución, pues eso sería una chicanada, ¿no? Y los ministros no están para eso. Bueno, ningún jurista, ningún abogado, ningún ciudadano podría hacerlo. Entonces, es mejor el procedimiento legal, en este caso. Yo tengo mucha confianza que los ministros van a actuar con apego a la legalidad. Tenemos diferencias con los ministros, no con todos, pero sí tenemos diferencias. Ya las he mencionado, tienen que ver con su conservadurismo, según mi concepción, porque se han separado bastante de la gente, del pueblo, y están acostumbrados a volar en lo alto. Y manejarse en los círculos, en las esferas de poder de la llamada clase política, abogados, despachos de fiscalistas, representantes de empresas, de grupos de intereses creados, lobistas, que son como intermediarios, coyotes, si se quiere usar la expresión, de empresas nacionales y extranjeras. Y muy poca relación con el pueblo, con la gente. Esa es una diferencia. Y lo otro tiene que ver con el que se tiene que avanzar más en el Poder Judicial y en todos los poderes para acabar con la corrupción. Porque constantemente hay hechos de corrupción y de impunidad en el Poder Judicial. No actúa como podría hacerlo la judicatura. Está como adorno. Entonces, constantemente estamos viendo jueces que liberan y liberan y liberan a delincuentes, incluso con antecedentes penales, y utilizan como excusa, como pretexto, de que no están bien integradas las investigaciones, que no, y se puede reponer el procedimiento, pero no dejar en libertad a un delincuente
en potencia, como lo han hecho. Entonces, es un proceso que se tiene que seguir dando en el Poder Judicial, en los tres poderes. Hay que purificar la vida pública en todos los niveles, en todo el gobierno, seguir combatiendo la corrupción, la impunidad, pero no son todos los integrantes del Poder Judicial. Hay gente recta, íntegra, y todos, o casi todos, son buenos abogados. El asunto no está ahí. De que se la saben, de todas, todas. El problema es de otro tipo. Pues son muy buenos abogados y los que están en la Suprema Corte son muy buenos. Buenos abogados. Ojalá y se resuelvan las cosas. Pero el hacer o pretender una chicanada de esas, no, nos afecta a todos, pero afecta más al Poder Judicial y a la Suprema Corte. ¿Cómo quedaría? O sea, ¿cómo van a retorcer la legalidad? Eso no es serio, eso no es honesto. Por eso no creo, pues, que suceda. Y si existe el malestar por lo de la prisión preventiva oficiosa, hay que buscar la forma legal. Nosotros lo que sentimos es que si se lleva a cabo esa reforma, se abre la puerta a los que tienen poder económico y tienen también poder para el ejercicio del uso de la fuerza. ¿Es plata o plomo? No consideramos que convenga. Y si tuviésemos un poder judicial incorruptible, diríamos, bueno, el criterio del juez, tenemos un juez honesto, incapaz de venderse o de dejarse intimidar. De todas maneras, se requeriría protección, porque de que van a haber amenazas, hay amenazas. Pero tenemos pruebas de corrupción. Entonces, si no se sigue depurando, reformando, purificando la vida pública para que haya servidores públicos honestos, pues está difícil de quitar, por ejemplo, la corrupción como delito grave.
no aguantan ni un cañonazo, ni una llamada o un acto de influyentismo. Porque son fuertes las presiones. Entonces, pues así se mantiene la Constitución. Nosotros propusimos lo de la ampliación de la prisión preventiva oficiosa en el caso de corrupción, porque ni siquiera se consideraba delito grave. Imagínense. Ya estaban creando el Instituto Anticorrupción. Lo crearon. El Consejo Anticorrupción. La Fiscalía Anticorrupción. Y en la Constitución, la corrupción no se consideraba delito grave. Si un político caía de la gracia de los de arriba, ya no les servía y le tenían que fabricar un delito para meterlo a la cárcel, le tenían que inventar el lavado de dinero, porque eso sí era delito grave, es delito grave. El huachicol no era delito grave. El fraude electoral no era delito grave. Y muchas otras ilegalidades. Entonces, quitar eso de un plumazo, no. Y es como lo de la Guardia Nacional, que se quiere militarizar. No, si no somos iguales. Yo no he declarado la guerra, no le he dado órdenes al ejército de que violen derechos humanos, de que haya masacres, de que torturen, de que desaparezcan a la gente. No, no somos iguales. Y ahora, de manera hipócrita, todos estos conservadores que quiero militarizar con la Guardia Nacional, ya se les ha explicado que la Guardia Civil en España depende de la defensa o del ejército de España. Pero hasta de España, los conservadores de allá, porque son muy falsarios, muy hipócritas, cuestionan lo de la Guardia Nacional de México. La Guardia Civil Española debe de tener como 150 años. Y lo mismo en Francia, y lo mismo en Italia y en otras partes. Pero es como lo estamos proponiendo nosotros. No, y se hace como que no vivieron en México en la época de García Luna.
como que eso no sucedió. García Luna no está preso. ¿No? Y no torturaban. Y no hacían montajes. Y no declararon la guerra. Y no se vestía el presidente de militar. ¿No? ¿Eso dónde fue que sucedió? Eso no tuvo que ver con México. Se les olvida todo. Y en el caso de los medios de información, no, pues una vergüenza. No todos también, pero apoyando el autoritarismo desatado. Yo les comentaba ayer que quienes han visto el video sobre la señora Casés, lo que me han dicho asombrados, porque sí les impacta, es en manos de quién estábamos. ¿Cómo la libramos? Yo creo que en el caso de nosotros nos ayudó mucho que me dediqué a recorrer los pueblos. En ese entonces fue cuando visité los cerca de 2.500 municipios, y aunque hablaba yo en todas las plazas públicas, pero hablaba yo para 15, 20, 30 personas. Una vez le preguntaron a Calderón, ¿y qué hace? Ahí anda, dice, se reúne con 3, 4, 5. Entonces, no se ocuparon tanto de nosotros. Ahora sí que, políticamente hablando, nos dieron por muerto. Pero sí estaba muy fuerte el autoritarismo. O sea, yo diría que como en los tiempos de la Guerra Sucia, algo muy parecido. Mucho, muy parecido. Pero esa es la respuesta. La compañera, aquí vamos aquí. Buenos días, señor presidente. Buenos días, gabinete. Stephanie Palacios, de la agencia internacional Sputnik. Quisiera preguntarle sobre, ayer se publicó en varios medios mexicanos y también internacionales sobre un video que presuntamente la empresa Gazprom, energética, el gigante energético de Rusia, publicaba este video del invierno será largo. Es un video que funcionarios ucranianos publicaron en vía Twitter sobre una amenaza apocalíptica sobre respecto al gas en Europa. Este video respecto fue publicado sobre el gas en Europa, sobre quitar energéticamente lo que podría pasar. Este video pues no fue verificado por estos medios y el portavoz de esta empresa energética le dijo a Sputnik que pues no era de su autoría este video y que pues bueno, ¿qué opina sobre estas olas de desinformación que mucha gente publica y que no verifica si realmente estas empresas dan a conocer estos videos?
Lo comento porque usted siempre ha comentado sobre las tendencias en Twitter. Este video fue tendencia el día de ayer y se comentó en pocos medios, no en todos, pero la mayoría publicaron que este video se atribuía a esta empresa energética. ¿Cuál sería su opinión sobre esto? Pues mi opinión es que en las redes no sé si en todas las plataformas, pero en Twitter sí colocan en los primeros lugares lo que tiene algún propósito político. Lo que le conviene a alguien, o sea, no es producto de la opinión libre de los ciudadanos de las redes, sino que hay mecanismos de control, de manipulación para tener una noticia. Vamos a decir, de manera artificial, con el uso de robots o con cualquier otro mecanismo. Eso lo tengo casi probado y cualquiera lo puede constatar. Ustedes ven los trending topics, es decir, las noticias supuestamente más importantes, y hay, por ejemplo, cuando lo de mi hijo José Ramón, que se rentó una casa en Houston y vivía allá, había pasado un mes y seguía en trending topic. La guerra Rusia-Ucrania, aunque es todo un acontecimiento, ahí está. Bueno, además de lo que comenta de la censura, porque a 6 meses del conflicto, pues continúa el bloqueo de las redes de las agencias de noticias rusas. Sí. Pero además Twitter baja el alcance de las cuentas de los que están, pues bueno, comentando temas sobre el conflicto. Y pues no, o sea, continúa, no puede sí. Uno hablar sobre el tema porque o bajan los comentarios, bajan las transmisiones o cancelan las cuentas. Sí, yo en eso no podría pues dar una opinión, pero sí lo he observado lo otro. Sí, y ustedes lo pueden observar. O sea, cualquiera haga un análisis, porque debe de quedar memoria de una noticia que les importa a un grupo de interés económico o político, y va a estar en los primeros lugares, puede estar un mes o 2 meses. Y sí, es noticia, ¿no? Pero es rarísimo que durante tanto tiempo la mantenga. Y hay análisis, estudios de que venden esta publicidad en otros países. Todo el sistema de control y de manipulación que se da en algunas plataformas o redes. Eso es lo que yo puedo decir. Acerca de la guerra en Ucrania, yo ya tengo una opinión, ya la he externado,
Nosotros estamos en contra de las guerras, de las intervenciones, y pensamos que se cometió un grave error al no hacer todo lo posible por evitar esa guerra. Hace unas semanas el presidente de Ucrania, Zelensky, había enviado un mensaje a través de redes sociales sobre que países latinoamericanos se unieran a las sanciones contra Rusia. ¿Qué opinión tendría sobre eso? Porque fue en redes sociales y ahí sí lo difundieron varios medios. Yo sostengo que se ha actuado muy mal. Lo voy a plantear el día de la independencia de México. Y voy a presentar la propuesta que ya he esbozado, que ya se conoce, de que se constituya un comité para conseguir la paz con urgencia. ¿Ya tiene fecha, presidente? El 21 de septiembre es el Día Mundial de la Paz, pero… El 16, en el acto. Ahí lo va a difundir para que ese mismo se presente ante la ONU. En el día de la conmemoración de nuestra independencia nacional, voy a hablar del tema, y posteriormente en la Asamblea Nacional de Naciones Unidas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, va a llevar formalmente nuestra postura. Y preguntarle sobre las declaraciones del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, que comentó en un evento: el futuro de Estados Unidos y México no está con China. Si usted está de acuerdo con estas declaraciones, ¿y cuáles son los países que estarían en alianza para que tenga fortaleza México? Pues nosotros tenemos un acuerdo, un tratado con Estados Unidos, con Canadá. Estamos nosotros planteando la conveniencia de unirnos en lo económico, en lo comercial, con Canadá, con Estados Unidos, respetando nuestras soberanías por cuestiones de geopolítica, por vecindad. Por muchas razones, nosotros debemos de llevar una política de buena vecindad con Estados Unidos. Además, es una relación económica comercial estratégica para los tres países de América del Norte. Inclusive yo estoy planteando que no sea solo la alianza entre los tres países de América del Norte, sino que se consiga una alianza entre todos los países de América. Por eso no estuve de acuerdo que en la cumbre de América se excluyera país, porque yo estoy a favor de la integración de América, como fue el proceso europeo, la comunidad europea y la Unión Europea después, porque América tiene muchísimos recursos naturales. Es la región con más riquezas naturales del mundo, es el continente con más riquezas naturales, tiene fuerza de trabajo, tiene mucha tradición cultural, tiene tecnología,
tiene capital, tiene mercado, entonces sí estoy yo a favor de la integración. Desde luego, con respeto a la soberanía, nosotros no queremos ser colonias de nadie. O sea, México es un país independiente, libre, soberano. Y sí, también buscamos relaciones de amistad con todos los pueblos, con todos los gobiernos del mundo. Pero es una realidad el que tenemos una frontera, una vecindad de 3.180 kilómetros con Estados Unidos. Y ya viven y trabajan honradamente 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. De ahora, nada más que eso no lo dicen, están llegando a vivir a México muchos estadounidenses, como nunca. Por eso es paradójico, es como un doble discurso, ¿no? Qué barbaridad, cuánta violencia hay en México, ¿no? Y ya tenemos hasta quejas, nada más que siempre van a ser bienvenidos los estadounidenses a nuestro país, porque tenemos quejas aquí en la ciudad de que están subiendo las rentas, de que se va a un restaurante y hay que pagar más. Sí, pero estamos hablando de todo el país y de miles. Además, no quiero ser chauvinista, pero con lo que está pasando en el mundo, toda esta incertidumbre por la falta de gas, la inflación, el invierno, a ver, somos de cualquier país. Decimos, queremos cambiar de aire. ¿A dónde voy? México. Se por muchas razones. Entonces, están llegando muchos estadounidenses y son bienvenidos a nuestro país, como también pues hay 40 millones de mexicanos o de origen mexicano en Estados Unidos. Ayer dieron a conocer los datos sobre economía, sobre comercio, ¿no los tienes? Con Estados Unidos. Ya solo Canadá lo supera en la relación económica comercial con Estados Unidos y está creciendo mucho el comercio con Estados Unidos, con Canadá. Y inclusive
ya estamos así está, pero sí. Sí, pero creo que hoy en la mañana el INEGI sacó lo de agosto o del primer semestre. En donde se compara México, Canadá, China, Estados Unidos. En comercio. Entonces está creciendo nuestro comercio. Eso no significa, pues, apostar a una guerra comercial. No. Pero si continúan las sanciones, esto se prevé, porque además el Congreso de Estados Unidos, bueno, la administración de Biden ha pedido al Congreso otro paquete económico para apoyo a militar a Ucrania, es que eso, y continúa, no cesa también por las sanciones. De eso quiero hablar el 16, porque creo que ni la guerra debió permitirse, se pudo haber evitado, y también no estoy de acuerdo con las sanciones. O sea, porque ¿qué se ha logrado? Primero, la guerra es sufrimiento. De mucha gente, desplazados. Y armamentismo. Y luego vienen las sanciones. Y las reacciones a las sanciones. Y mire lo que está sucediendo con el gas. ¿Y por qué la gente va a padecer? O sea, los pueblos, por la decisión de los políticos o los intereses económicos o la industria bélica. ¿Por qué un alemán, un mexicano, incluso un estadounidense va a padecer de inflación provocada por las dos medidas? Primero por la invasión y segundo por las sanciones. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que buscar? Parar la guerra, porque no beneficia, perjudica a la inmensa mayoría de los pueblos del mundo. Yo no sé a quién beneficia. Es una minoría completamente, que tiene que ver con la obsesión del poder hegemónico o con los intereses económicos. Pero imagínense un europeo que se tiene que bañar en invierno con agua fría. Y peor que eso, los que están ahí en el frente de batalla, los ucranianos, los mismos rusos. ¿Y el resto? Mandando armas. O aplicando sanciones sin tomar en cuenta el sufrimiento de los pueblos. Este es un caso
claro de cómo se le da la espalda al dolor humano y cómo la cúpula de poder económico-político se muestra insensible, sí, retórica, demagoga. Y ya, o sea, para, pero no sé, bueno, aquí está. Sí. $449 mil millones es en el comercio de bienes. Sí, récord. Entonces, tenemos que cuidar esto y cuidar también nuestra independencia y nuestra soberanía y ayudar para conseguir la paz. Y finalmente que está Ricardo Mejía, porque es un caso nacional en Zitácuaro, Michoacán, sobre un cuerpo de bomberos que se llama Miguel Pérez Martínez. Le pide ayuda a usted, presidente, y al gobernador y autoridades locales de este municipio de Michoacán. Este cuerpo de bomberos son 25 personas, algunas son voluntarias, pero ellos combaten el fuego del crimen organizado en este municipio con chalecos antibalas. Pero me gustaría que viera algunas fotos de este cuerpo de bomberos porque están las condiciones deplorables. Ellos no cuentan con seguridad social, no cuentan con ningún seguro, nada, pero las condiciones son bastante deplorables. Me gustaría que las viera porque realmente es el cuerpo de bomberos que gana $2,600 a la quincena y pues bueno, no cuentan con seguridad, tampoco patrullas, son los primeros que llegan a los siniestros y pues bueno, ha tocado en declaraciones a Sputnik porque fue a la estación de bomberos en este municipio que al llegar a estos siniestros todavía hay gente armada cuando les reportan un lesionado. Entonces ellos ya tienen mucho miedo porque cuando les reportan estos lesionados, cuando llegan, pues no llega ni la policía, ¿no? Está de la localidad. Se solicitó entrevista con el alcalde Antonio Tláhuac, pero no, nunca contestó. Además de que en este predio en donde ellos están ubicados es un predio prestado. No tienen un predio fijo, porque además parece que está, no tienen un documento en donde ellos certifiquen que está esta estación de bomberos. Entonces, si pudiera, dicen que no los abandonen, señor presidente, si las condiciones están terribles. Aquí traigo algunas fotos de ellos. Que nos dejas todo. Y sí, les vamos a. Si las puedo dejar con Jesús, porque sí, la verdad. Sí, es un tema muy muy complicado, además de que estas personas, pues bueno, por $2,600 arriesgar la vida para esto, pues no sé, sí, su opinión sobre esto y de ellos un mensaje para ellos. Lo vemos, lo vamos a ir a ver. Gracias. Sí, la Secretaría de Seguridad. Yo quiero, bueno, la compañera, y miren, hago un compromiso con ustedes, los cuatro para el lunes. Es que me da pena porque, bueno, sin lista, pues, pero tú sí. Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Erika Ramírez, de la revista Contralínea. Presidente, en Contralínea hemos estado publicando pues reportajes seriados que tienen que ver con los sueldos en los organismos autónomos y las instancias judiciales. Hemos podido documentar que pues los altos mandos pueden llegar a ganar hasta $500,000 mensuales, pero esto en un acumulado de prestaciones que tienen y que se otorgan de acuerdo con sus manuales de percepciones. Estos beneficios económicos que tienen los organismos autónomos y las instancias judiciales
pues derraman estos beneficios económicos hasta el tercer nivel jerárquico, es decir, no solo los altos mandos son los que pueden alcanzar estas percepciones de hasta por 500 mil pesos, es decir, muchísimo más de lo que gana el presidente de la República. En este sentido, presidente, hemos documentado que hasta donde llevamos son 1.700 funcionarios los que podrían estar con este tipo de percepciones que vienen y que provienen del erario. Por ejemplo, los ministros de la Corte perciben 400 mil pesos mensuales, los magistrados y jueces del Consejo de la Judicatura obtienen más de 500 mil pesos mensuales, los consejeros del INE 262 mil pesos mensuales y cantidades similares las encontramos en el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Reguladora de Energía. En estos organismos, por ejemplo, encontramos que entre las prestaciones pues se les pagan los anteojos, colegiaturas y demás. Además de que estas instituciones pues han demostrado abiertamente que son defensoras de intereses privados. En este sentido, presidente, preguntarle si en la iniciativa que enviará el próximo año al Congreso pretende pues también que se modifiquen estas prebendas que son disfrazadas de percepciones para que los funcionarios de toda la administración pública se apeguen a la austeridad republicana. Sí, la ley es muy clara, la Constitución lo establece en el artículo 127, si no me equivoco. A ver, ¿por qué no lo ponemos? Entonces, lo que se tiene que hacer es dejarlo más claro, aun cuando creo que en el artículo se habla de sueldo sin ningún tipo de percepciones adicionales, pero lo quiero ver. Sí, ese es el 127. El presidente de la República, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los diputados, senadores y demás funcionarios públicos de la Federación. No sé si sea este, porque puede ser proyecto, ¿eh? No, el vigente. Sí. Bueno, aquí se habla por el desempeño de sus funciones, empleo, cargo, comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes bajo las siguientes bases. Se considera remuneración o retribución, eso es a lo que me refería, toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. Pero se entiende que todo esto
es parte de la percepción. Y ningún servidor público podrá recibir remuneración cuando se habla de, se considera remuneración. Aquí se excluye dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, o sea, no es adicional. Ningún servidor público podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior por el desempeño de su función, empleo, cargo, comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Es muy claro. Esa es la salvedad. Salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivada de un trabajo técnico calificado, esa sí es una excepción, o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones, de todas maneras, no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida. O sea, vamos a, dicen los abogados, aceptar sin conceder. Si yo gano 136,000 pesos, si se aplica esta fracción, esta es la tercera, no puede ser mayor al 50%. O sea, podría ser, si hacemos la cuenta, 220. En caso especial. Pero no 250, ni 300, ni mucho menos 500, o lo que sea. Todo esto lo vamos a revisar en su momento y le vamos a tener que hacer las aclaraciones, ¿no?, pertinentes, porque sí existe un incremento, pues, o sea, sí hay sueldos todavía elevados. Sí entra en la justificación, en esta excepción, el caso de el cuerpo diplomático, por cuestiones del costo de la vida, sí hay una justificación, pero no en general. En este caso, en la revisión que hemos hecho, algo que nos llama mucho la atención, presidente, es que en estos organismos autónomos y las instancias judiciales se allegan de un bono de riesgo por, pues sí, por la peligrosidad que pueda correr el nivel jerárquico en el que se desempeñan, y pues no sabemos, o por lo menos en la revisión que hemos hecho en la Plataforma Nacional de Transparencia, el presidente de la República no tiene este bono de riesgo. Sí, miren, ya llevamos tiempo con esto, ya sabemos, había casos en los estados, no sé si siga sucediendo, en donde les pagaban por desgaste. O sea, pues uno se va desgastando, ¿no? A la medida que se va uno volviendo más maduro. Pero existía el desgaste, ¿no?, como una compensación. Luego yo recuerdo muy bien
la iniciativa de ley de reforma de las primeras para la privatización de Pemex, en donde los consejeros, porque por eso crearon todas esas estructuras alternas, paralelas, todo un andamiaje que han llegado a tener más poder que las secretarías. Hay organismos autónomos de Pemex que tienen más capacidad de decisión que Pemex. Por ejemplo, Pemex tiene que pedir permiso a la Comisión Nacional de Energía para muchas cosas, para llevar a cabo exploraciones, para perforar pozos, para otorgar concesiones de gasolinerías. Esa comisión, porque se fueron creando para que amarraran, ataran a las empresas públicas y se le diese el mismo trato a una empresa extranjera petrolera, a una petrolera extranjera, que a Pemex, y para eso el organismo. Entonces, en su concepción de ellos, estos organismos tenían que estar en manos de expertos que ganaran mucho dinero y que tuviesen muchas concesiones, percepciones especiales. Yo recuerdo que cuando les decía de la iniciativa de ley que envía Calderón para los miembros del Consejo de Pemex, los independientes y demás, se consideraba una partida para pagarles fianza en caso de que fuesen sujetos a responsabilidad administrativa. O sea, Pemex tenía que pagarles a ellos sus fianzas, a los propios servidores públicos, consejeros, si cometían un delito o estaban enjuiciados, se les tenía que dar toda la protección. Es toda una estructura, pues, es una concepción de la política neoliberal para privatizarlo todo y limitar el poder público y poner por encima del poder público el poder privado. Entonces, todo eso pues se tiene que ir bien. Lo que echaron para atrás, de que como un servidor público termina, un alto servidor público en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad, en el gobierno federal, y se va a trabajar a una empresa a la que le dio contratos cuando estuvo en funciones o llevó a cabo acciones comerciales, como el caso de Zedillo, que privatiza los ferrocarriles, y una de las empresas que se beneficia con la privatización de los ferrocarriles se lo lleva de asesor. O el caso de Calderón, que es secretario de Energía y luego presidente, y termina y se va a trabajar de consejero de Iberdrola. Y
pero así directores de Pemex que terminaban trabajando con las empresas petroleras extranjeras. Cuando llevan a cabo las llamadas rondas para entregar grandes extensiones del territorio nacional a empresas petroleras nacionales y extranjeras, las empresas lo que hacen es contratar a los directores de Pemex, incluso de Pemex Exploración, los que tenían la información de las reservas. Claro, aparecen las licitaciones, las llamadas rondas, y ya sabían dónde estaba el petróleo, porque ellos tenían de empleados a los directivos de Pemex. ¿Cómo se hicieron esas exploraciones? ¿Quién las pagó? El pueblo de México. Es un acto de traición. Pues me interesa esta zona de agua somera en Campeche, en el litoral de Tabasco, porque ya sé que ahí está. Está hasta cuantificado qué potencial tiene el yacimiento. Bueno, por eso decidimos en la ley de austeridad que tenían que pasar 10 años para que un funcionario así trabajara en una empresa con la cual de una u otra forma estuvo vinculado. Echaron abajo el artículo de la ley del Poder Judicial. Si se ha estado batallando, pero vamos a seguir haciéndolo. ¿Sí? Ya me tengo que ir. O sea, la última, presidente. Miren, nada más. Está un alto funcionario de Samsung esperándome. Nada más sobre esta reunión que tuvo el mes pasado con el director ejecutivo de Bayer Monsanto, que fue Werner Baumann. Se habló sobre los amparos que ha interpuesto esta transnacional en contra del decreto presidencial que usted emitió para que se vayan disminuyendo las importaciones de glifosato y para que no existan ya organismos genéticamente modificados en el país. Hay preocupación por parte de las organizaciones que están en defensa del maíz mexicano por este acercamiento del director de Bayer Monsanto con la presidencia de la República, si nos pudiera comentar algo al respecto. No se trató el tema. Ya nosotros tenemos una postura definida. No aceptamos el maíz transgénico, no aceptamos el fracking, no estamos dando concesiones para la minería. En el caso del glifosato, se limitó y hay una investigación en el CONACYT para que se supla y sí hay amparos en contra de la decisión que se tomaron, pero se están atendiendo. Y nosotros en eso no cedemos. Eso es lo mismo con lo del tratado. Tenemos muy buena relación. Nos importa mucho el comercio con Estados Unidos. Pero
cuando nos dicen que quieren modificar nuestras leyes, les decimos no, eso no. No hay nada, por importante que sea, aunque se trate de comercio, que pueda estar por encima de nuestra independencia. Y lo digo en este mes, nosotros no vamos a permitir que se viole nuestra soberanía. Tenemos la suerte, la fortuna, por eso nos extrañó ese llamado a la consulta, porque el presidente Biden ha actuado con mucho respeto hacia nosotros. Hace como dos días, porque pues hay muchos intereses, ¿no? Siempre, no debe tampoco pensarse que es algo ajeno a la política, no. Pero hace unos días una compañera dijo que había declarado el embajador de Estados Unidos que iban a construir un muro en el Istmo. Si el presidente Biden se comprometió a no construir el muro en la frontera, ¿cómo es que no solo se trata de la frontera, sino nos los quiere construir aquí? ¿Sí? Si el Istmo es de los oaxaqueños, de los veracruzanos, de los zapotecos, de los ismeños, de los mexicanos. Entonces, hay cosas que no se negocian, la dignidad, la soberanía, la justicia, la democracia, eso no, de ninguna manera. Y tan es falso que el presidente Biden está cumpliendo con no construir muro, como lo hicieron otros presidentes, los Bush, padre finado, con todo respeto, hizo su muro. Luego Clinton hizo muro. Un día voy a poner aquí el número de kilómetros que construyeron. Luego Bush hijo, Obama hizo muro. Presidente Trump era su distintivo. Es que nosotros siempre estuvimos en contra de eso. Y él fue también respetuoso porque en las pláticas, ahí está, nunca sacó lo del muro, creo que en una ocasión. Ahí está. ¿Cuánto es en total?
Se va acumulando. ¿Se va acumulando? Sí, 100 kilómetros. Sí, aquí está. Cien kilómetros, ¿no? Bush 781, Obama 222 y el presidente Trump 386. O sea, hizo más el presidente Bush. Pero son 925 total. Ah, 1400 de 2180. Perdón, de 3200. Está mejor ese dato. Pero no llevan ni la mitad. Y ya el presidente Biden dijo no. Les voy a contar una anécdota y se las cuento si me dejan ir después. ¿Sí? Bueno, cuando la pandemia, siempre hubo una muy buena relación con el presidente Trump. Entonces, con la pandemia había presiones para que se cerrara por completo la frontera. Y a nosotros no nos convenía, ni al gobierno de Estados Unidos tampoco. Entonces se convenció de que no se iba a cerrar por completo. Se les convenció de eso, ellos tenían sus argumentos, nosotros también, y se cerró solo para cuestiones consideradas no estratégicas o indispensables. Entonces, él me iba a avisar de que habían tomado esa decisión. Y como pues una muestra, ¿no?, de la buena voluntad de parte del gobierno de Estados Unidos. Entonces yo dije, no, pues muy bien, esto nos va a ayudar porque tenemos que cuidar las dos cosas, enfrentar la pandemia y que no se nos desplomara por completo la economía. Y como pues siempre se sabe qué se va a tratar, yo pensé pues voy a aprovechar pues para pedirle también que nos ayude en que no paguen comisiones durante este tiempo nuestros paisanos migrantes que envían sus remesas a sus familiares, que eso les va a ayudar y lo van a ver muy bien si el gobierno de Estados Unidos nos ayuda en eso, si interviene con las famosas remesadoras, se busca un mecanismo, ¿no? Y entonces empezamos a hablar por teléfono y se lo planteo, pero todavía no terminaba cuando empezó a expresar su inconformidad. No, nada más, pues yo no, me ayuda también eso a veces en las conversaciones políticas, pero como no hablo el inglés o de medio entiendo algunas cosas,
pero como espero que se traduzca, me da tiempo. No. Entonces, lo que me estaba diciendo es, al contrario, nunca habíamos hablado del muro. Era una palabra vedada, un término que no se usaba en nuestras relaciones. Era un acuerdo, eso no, porque va a haber diferencia. Y se entendió. Incluso en la Casa Blanca fui y no se tocó el tema. Él fue muy respetuoso, mucho, muy respetuoso. Pero esa vez, no, si lo que tengo pensado es lo contrario. Lo que tengo pensado es grabar más las remesas, cobrar más por el envío, porque de ahí voy a financiar el muro. Así como cuando uno dice, no, ¿para qué me metí en esto? ¿Tenía ese plan? Digo, no, presidente. ¿Sí? ¿Cómo? Y ya con todo respeto, ¿no? Que lo respeto mucho, como respeto al presidente Biden. ¿Cómo le respondo? Acababan de presentarme de la Secretaría de la Defensa un informe de que se había descubierto un túnel que iba de Tijuana a San Isidro, San Diego, que pasaba abajo de la aduana de Estados Unidos. Pero no crean que cualquier túnel, no, bien hecho. Y llevábamos como 6 así, descubiertos. Entonces me acordé, milagrosamente. Entonces, con todo cuidado, pues le dije, fíjese que pues, ustedes son libres, pero lo del muro no resuelve. No resuelve. Le voy a enviar información de un túnel que acabamos de descubrir que pasa por abajo de la aduana de Estados Unidos. Y así varios. Entonces hubo un silencio y luego, como es él, ¿no?, muy franco y sincero, pues se rió. Ya dijo, bueno, pues ya vemos eso, ¿no?, luego. Yo ya quería, vámonos. Y ya no se volvió a tocar el tema. Entonces, lo del muro no deja de ser, con todo respeto, propaganda. Ni más ahora que hay elecciones, cada vez que hay elecciones. Y no es solo un partido, es como una manda para querer quedar bien con un sector antimigrante. Ahí van. ¿Se acuerdan que el gobernador de Texas
inventó un operativo para revisar los frenos de los camiones y se obstaculizó el tráfico en las aduanas, colas de camiones. Pero era también con ese propósito, mandar el mensaje de que ellos van a ser muy estrictos, propaganda. No solo es Estados Unidos, es en todo el mundo. Aquí no se acuerdan cómo enfrentaban lo de la inseguridad, lo de la violencia, se ponían con la cara dura y lo estaban grabando. La ley es la ley. No me temblará la mano. Puro cuento, pues. Ya me voy.